Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la noticia. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. En medio de una lluvia que cae sobre la ciudad de León, de esta forma les damos la más cordial de las bienvenidas a una nueva edición de Noticias Live, nuestro noticiero estelar en nuestra plataforma de Facebook, Radio Darío 89.3. Es un placer saludarles. Soy Francisco Torres Tapia del equipo de producción y prensa de Radio Darío. Gracias por acompañarnos a esta hora, a las 6 de la tarde con 39 minutos. A esta hora vamos a iniciar a informar. Perdón, estábamos viendo hacia otra de las cámaras que hoy no está trabajando. Vamos a iniciar a informar con esta edición. La policía, tras la liberación de Byron Corea Estrada el pasado martes, hoy estuvo asediando la casa del joven líder estudiantil en horas de la mañana. Byron Corea Estrada enfrentó a los policías preguntando de qué por qué estaban frente a su casa. Los policías no respondieron. Veamos el video que publicó a través de las redes sociales. Darío Noticias. Aragüenses, por favor, calmen el asedio. La gente no tiene por qué estar siguiendo aquí asediándome. No sé qué buscan. A ver, díganme qué es lo que quieren. Es demasiado ya. Nos han hecho sufrir a los nicaragüenses. Nos han hecho sufrir. Nos tienen verdaderamente. No les tenemos miedo. El pánico se acabó. Nicaragua nos necesita, hombre, ustedes. Nicaragua nos necesita a todos. Ustedes deben estar seguros que las cosas van a cambiar en Nicaragua. ¿Verdad? Y cuando quieran agüita, quieran algo, me avisan. Aquí estoy. Ya regresé a la casa en libertad plena, completamente. Igual vemos el asedio de la gente en las cuadras. Como, déjenos en paz, cálmense, ¿verdad? Igual, es demasiado. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. Estados Unidos rechaza la ley de amnistía que aprobó el gobierno sandinista el pasado sábado 8 de junio. Veamos el siguiente reporte de La Voz de América. Darío Noticias. A solo 4 días de ser aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, la nueva ley de amnistía fue rechazada por Estados Unidos. El Departamento de Estado denunció que la legislación busca absolver a los responsables de más de 300 muertos, entre ellos el estadounidense Eddie Montes. Esa ley no era una ley de amnistía. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, afirmó que este rechazo significa que el gobierno norteamericano
continuará aplicando más sanciones a la administración del presidente Daniel Ortega. ¿Qué es lo que viene? Más presiones hacia el gobierno de Nicaragua, eventualmente sanciones institucionales y sanciones personales. Ninguna de esas cosas son buenas noticias. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez expresó a La Voz de América que Estados Unidos no tiene intenciones de que en Nicaragua se ponga fin a la crisis sociopolítica. Eso es injerencismo. ¿Por qué ellos tienen que estarse metiendo en eso? Todos los días lo demuestran que se están metiendo en un montón de cosas que son propias de Nicaragua. No solo Estados Unidos hará responsables a los funcionarios nicaragüenses. La Unión Europea también advierte que podría aplicar sanciones a funcionarios sandinistas. Kenny Bell, embajador de la Unión Europea en Nicaragua, aseguró que seguirán de cerca el cumplimiento de los acuerdos en el diálogo entre el gobierno y la oposición, entre ellos el respeto de todas las libertades públicas. Vamos a ver, porque una gran preocupación naturalmente era la liberación de los presos. Y vamos a ver, eso depende de una unanimidad en la parte europea de los Estados miembros de la Unión Europea. Darío Noticias. En otro orden de información, la portavoz de la alta representante de la Unión Europea ha dicho al gobierno de Nicaragua a través de un comunicado que la ley de amnistía no debe restringir los derechos políticos de los nicaragüenses. Les invitamos a ver en pantalla a continuación el comunicado de la portavoz de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. El comunicado dice: la liberación de los presos detenidos desde las manifestaciones en abril de 2018 es un avance importante y un paso en la dirección correcta para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno en los acuerdos del 29 de marzo. La plena implementación de los acuerdos sobre derechos y garantías políticas es un próximo paso indispensable para fortalecer los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y restaurar la confianza. Además, según lo acordado por las partes, es necesario retirar todos los cargos y casos en contra de los afectados, garantizar la devolución de todos sus derechos y bienes y proporcionar garantías plenas para su seguridad. En este sentido, la implementación de la cláusula de no repetición en la amnistía no debe de conducir a renovadas restricciones de los derechos políticos. El proyecto de ley de amnistía no debe conducir a una exoneración de quienes hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas. Por otra parte, también el comunicado coincide de que la rendición de cuentas y la reparación son elementos importantes para la verdad, la justicia y la reconciliación. La Unión Europea pide la reanudación del diálogo nacional para completar las negociaciones sobre los temas de justicia y democracia. La Unión Europea, continúa el comunicado, continuará vigilando de cerca la situación y está dispuesta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una salida pacífica y democrática a la crisis, según lo previsto en las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el 21 de enero de 2019. Este es el comunicado de la portavoz de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. Por otra parte, existe una lista de presos políticos conciliados, una lista que maneja tanto la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el gobierno de Nicaragua, y que es apoyada por el Comité Pro Liberación de Presos Políticos. Pero hay presos políticos que no están en estas listas conciliadas debido a que sus familiares nunca interpusieron alguna denuncia por temor a represalias, y es el siguiente caso que le presentamos a continuación. Darío Noticias. ¿Dónde lo detuvieron a él? Lo detuvieron a él en Reparto España, donde fue el Cinelón, 4 cuadras al sur. ¿Él participó en las marchas? Sí, tengo video, fotos. Su único pecado fue expresarse. O sea, ¿hace cuánto lo detuvieron? Ya tiene 13 meses, el
11 de junio cumplió 13 meses. ¿A qué se dedicaba? Él era ayudante de construcción. ¿Qué te han dicho? ¿Por qué no está en las listas? O sea, yo estaba confiada porque me decían que sí, ya estaba, pero no me enseñaba un papel en la CPDH, pero después me pedí que me confirmaran que sí, sí estaba, si no, si podía acudir a otros medios para poder que él salga. O sea, como dicen que van a salir el 18, que él salga pronto, porque solo soy, estamos solas más que todas, yo y mi bebé, y no puedo ni trabajar porque a él siempre tengo que cargarla. ¿Cuál es tu nombre, amor? Marmelis Leal. ¿Y el de tu esposo? Gustavo Adolfo Mendoza Beteta. Doña Lilian, ¿qué pasa con este caso? ¿Por qué no está en las listas? La verdad es que ella dice que ella denunció a CPDH y que le decían que sí estaba en la lista, pero con relación al comité, ella no, a nosotros nunca se hizo presente, porque es por la misma situación. A veces les da miedo a los familiares denunciar, entonces ese es el punto porque a veces no aparecen en la lista del comité. Darío Noticias. El líder campesino Medardo Mairena, que fue liberado el pasado martes, ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación que exigirán la derogación de la ley 840, la ley del canal interoceánico. Veamos a continuación sus declaraciones. Darío Noticias. Exactamente, eso dice la ley, ¿verdad? Y obviamente el gobierno ya debe de haberla derogado. Ya está en cumplimiento, como también sucedió cuando nosotros hicimos todo el procedimiento legal, donde nunca nos quiso escuchar, nos mandó a reprimir, creyendo de que nosotros nos íbamos a dejar. Nosotros estuvimos muy firmes, creyendo en nuestra familia, creyendo en Dios, de que era una lucha muy justa y ha sido muy justa, muy responsable, porque nosotros no podemos heredarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Una Nicaragua en esclavitud, ¿verdad? Y es por eso que nosotros hemos elevado nuestras voces por nuestros hermanos que no tienen esa oportunidad de elevar su voces. Hemos hecho el papel como defensores de derechos humanos y es tanta la represión, pues, que ustedes son testigos cuánto hemos sufrido, pero gracias a Dios aquí estamos. Nosotros vamos a seguir exigiendo efectivamente la derogación de la ley. Sabemos de que no podemos confiar en este sistema. Primeramente, es del conocimiento de todos los nicaragüenses de que no podemos confiar en la policía porque son los secuestradores, son los torturadores. No podemos confiar en la Asamblea Nacional porque también hacen leyes que violentan nuestros derechos. Si ustedes ven, ahorita acabamos de salir de la cárcel con una famosa ley de amnistía, que para nosotros no es autoamnistía, que le hicieron nada más para proteger a los verdaderos asesinos. Todos sabemos de que cómo vinieron asesinando desde las calles, reprimiendo al pueblo, y no fue tanto así de que no se bastaron, que aún estando en las manos de ellos, manifestaron el odio donde estábamos, los tenían secuestrados. Darío Noticias. Las siete rutas jurídicas es un proceso de que construyeron al menos 20 abogados para gestionar la liberación de los presos políticos. El abogado Julio Montenegro, quien encabeza la organización Defensores del Pueblo, ha dicho que se debe apostar por las siete rutas jurídicas y no a la ley de amnistía como lo hizo el gobierno para liberar a los presos políticos. Veamos a continuación las declaraciones del doctor Julio Montenegro. Darío Noticias. Tenemos que apostar a las siete rutas jurídicas producto del esfuerzo de más de 20 abogados que están haciendo los esfuerzos para encontrar esa salida y no confundirla con una amnistía política que prácticamente es limitar los derechos de las madres, de los hermanos, de los tíos, de los primos, de los sobrinos que han perdido familiares. Estamos hablando de aquellos que han sido torturados, estamos hablando de aquellos que han quedado viciados, que han perdido un ojo. Entonces, sería correcto que esas personas no se le haga justicia. ¿Sería correcto que no se haga justicia? Esa es la respuesta que yo quiero escuchar. De tal manera que tenemos que demandar justicia. Yo como abogado, y ustedes como pueblo, y todos desde su perspectiva, desde su enfoque de lucha, tienen que hacer lo suyo. No estoy llamando yo aquí a algún tipo de insurrección, no. Simplemente estoy diciendo cada sector haciendo lo suyo, nosotros como abogados estamos haciendo lo mismo. Darío Noticias. Este próximo sábado 15
de junio se estará efectuando la misa de primer aniversario en memoria del joven Sándor Dolmus, el monaguillo leonés que fue asesinado el 14 de junio del año pasado. La misa, que será el próximo sábado 15 de junio a partir de las 3 de la tarde en la Catedral de León. Usted, si así lo desea, puede asistir. Invita a su mamá, la señora Ibaña del Socorro Dolmus, y demás familiares dolientes. Les repito, es el sábado 15 de junio a las 3 de la tarde en la Catedral de León. De esta forma nosotros le ponemos punto final a esta edición de Noticias Live. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y la cita es para que nos acompañen mañana a las 8:30 en nuestra edición matutina de noticias. Tengan todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.